que yo estuve en la mayordomía, por eso me di cuenta. Entonces, el acuerdo que tenemos, nos reunimos para acordar la forma que nos vamos a comportar en la misma mayordomía, en el proceso antes de que inicie y en el mismo proceso de cómo se tiene que comportar con todos los demás. De la fiesta es a partir del 1 de septiembre, porque en ese día la mayordomía, como nosotros la nombramos, está organizada para darle el pozole a todo mundo en la mañanita. Ese es el día primero y se siguen organizando ellos para que, ya llegándose los días que es realmente de la fiesta, el 27, llegan todas las bandas. De la música, cuatro bandas normalmente son, y la mayordomía tiene sus representantes van a alcanzar a las bandas a una distancia como de a unos 2 kilómetros o más, y se les recibe y se les hace que se presenten a la mayordomía para tomar sus alimentos. Todos deben tomar los alimentos, todos. Y así a las cuatro bandas. Pero ya viene, en el mismo proceso de la fiesta, viene la fiesta, y entonces ya bajan las danzas a bailar, como son los rubios, los diablos, los chilolos, que es esta danza la tradicional de este pueblo, es la tradicional, pero además es la legítima danza de los chilolos de este pueblo. Data la historia que tiene más o menos unos 300 años que se inició esa fiesta y se sigue manteniendo. Esa es la situación de la iglesia. Entonces, en el proceso del 27 y 28, y 29 de septiembre, pues el 27 se reciben las bandas. El 28 es el día de los juegos, en la noche de los juegos pirotécnicos, que es el castillo, como le nombramos. El 29 es la misa solemne del pueblo. La misa solemne del pueblo es el mero día. El otro día sigue la fiesta porque la mayordomía está dispuesta para atender a todos los demás, las danzas y bandas principalmente, y a los demás personas que por ahí estén también se los llevan a comer. 28. Mi nombre es Salomón Méndez Hernández, soy maestro de los chilolos. ¿Tú eres el encargado de coordinar la danza? En parte tengo una responsabilidad que comienza desde el día 1 de septiembre, donde comenzamos a ensayar en una casa que se asigna de parte de la autoridad, y ellos a partir de ese momento comienzan todos los días a una cierta hora ya acordada, hacemos unos ensayos que prácticamente duran como unos 20, de 15 a 20 días más o menos. Y especial para ellos, porque ahí es donde se les asigna el lugar que van a representar durante en la danza durante toda esta fiesta, toda la fiesta patronal. ¿Es la fiesta más representativa de aquí, de este pueblo? Es la más representativa y hasta ahorita nosotros la sentimos auténtica, nuestra. Es bastante... Nosotros nos sentimos orgullosos, ¿no? Porque pues pensamos que no hay una danza así como la nuestra. Existen algunas parecidas. De hecho, Santiago Huitzilopochtli también tiene sus propios chilolos. No juzgo ni critico a otra danza, pero creo que la nuestra está muy, muy arraigada a usos y costumbres, que es lo que le da la cierta importancia dentro del mismo pueblo. Es muy bonita la danza. Se les llama maestros, ¿no? Son los que
son los encargados de cada danza. En mi caso, pues soy yo y el maestro que toca el tamborcito. Somos dos los que coordinamos en este caso la misma danza. Ya chiquita en la lavanda, ya chiquita en la lavanda, y luego el parizón, pues es parizón, hace dos nada más. Ahí luego la ya vilo, es una pieza que se baila también, pero esa le dicen ya vilo. De ahí pues este, no la, las otras sino la batalla. ya catabil, lo que decimos nosotros que es la batalla, pero ya catabil es en idioma en este. Pero hasta ahí no. Mi nombre es Argimiro Morales Reyes. Y este, bueno, somos parte del comité promotor del Museo Comunitario. He sido activista en distintos asuntos y entre ellos la cultura. Tlacotepec se llama Cualú en mixteco. Dice, según el nombre del pueblo, Cualú quiere decir pueblo que bajó. Entonces, obviamente nosotros creemos que estábamos allá, esa era la idea lógica que la gente tiene. Y entonces, este, como tal, el Cerro de las Calaveras es otro importante porque es un lugar palaciego, ya ahora que los arqueólogos han descubierto tantas cosas acerca de ese cerro, dicen que es un lugar palaciego donde estaba la clase gobernante, la más importante. Pero además del Cerro de las Calaveras, pues tenemos la cumbre, que es una especie de ciudad que está ahí, en donde lo más sobresaliente, que aparte de bases piramidales, es de que existe un juego de pelota prehispánico. Más la plaza monumental que ellos dicen, se habla de un lugar importante, que se dio en el clásico. Y todo eso nos ha dado conocimientos que no sabíamos. Y como ves, ahora estamos muy comprometidos, somos un comité tal vez no tan amplio, en el que participa este, también las hermanas Pimentel, Santos, Stephanie y Yesenia, que hasta ahorita nos hemos mantenido en este proyecto que creemos que está creciendo y que nos emociona, porque finalmente comprobamos que lo que empezamos no cayó en saco roto y que además la comunidad empieza a responder. ¿Cómo? Pues trayéndonos donaciones como la familia Méndez Ocampo Méndez, que nos dio este dote de piezas completas. Esta es una parte, tenemos más, las piedras que se han encontrado y que nos han donado. Thank you.
Con el patrón, los chilolos, por favor.
¡Vamos! 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 ¡